Enrique con Mandy y Andrés y con sus cuatro hijos y qué sé yo, que ya son grandes, todos somos amigos, grandes amigos. Yo digo que hay que juntar, ¿viste? Ay, hay que ampliar la familia extendida. Pero en el caso de Matías, fue realmente el gran amor. ¿Por qué? Porque el amor, ¿viste? Tipo Piazzolla. Sí. Loca ella, loco yo, los locos que inventamos el amor. Nosotros nos fuimos Callao, la luna va rodando por Callao y nosotros dos ahí atrás haciendo cada cosa que yo miro para atrás y digo, esto hicimos en lo de Chiche, pero que yo estaba con daño cerebral. En unas piletas de nataciones y yo llevaba a mis hijos y llevaba el otro y era una ¿Pero cosa. ¿Qué pasaba? Era el amor es una química que te, de verdad. Cuando se fue a Cuba volvió como el Che Guevara, él con la barba. Se fue como el Che Guevara. Pero perdón, se fue como chicos, el Che Guevara. No, pensé que había vuelto como el Che Guevara, perdón. En Cuba, hay el hijo más chico del Che Guevara, tenía todo ese look y él se había dejado la barba con el coso. Y en un lugar, estábamos en el Ministerio de Cultura, no sé dónde habían ido las películas, y dice, che, ¿quién es la rubia que está con el hijo del Che? Que era yo. Mirá. O sea, yo era la rubia que estaba con pero el hijo del Che, ¿no? Claro, era él. Matías. Claro. Era él, y era de esa época, pero estábamos totalmente trastornados. Y fue una linda etapa para la televisión argentina. Tenemos muchos recuerdos. Sí, pero además yo te quería preguntar, con la cuestión estética, ¿cómo te llevas? ¿Te cuidás? ¿Tenés cirugías estéticas? Obvio. ¿Las decís? Sí, yo digo todo, pero igual no podés vivir, lamentablemente no podés vivir en un plástico, ni haciéndote botox, ni haciéndote todo, porque llega un momento que tenés que aceptar. ¿Pero qué te hiciste? ¿Nariz te hiciste alguna no, vez? No, mi nariz es mía, todo lo de mi mamá, lo que se ve, la belleza, como lo que eso que mi mamá siempre decía, esto te hice yo. Que no ¿Y sé, qué te hiciste? No si, sea, si querés contarlo. Qué sé yo, no sé, es aburrido, ya me olvido, porque ya llega un momento en la vida de las mujeres y también de los hombres, que uno tiene que asumir que ya pasó una edad. Claro. Sí. O sea, loco, yo tengo mis arruguitas acá y no me voy a volver loca porque ya están. Más pero aparte se da quedan bien, porque si es una cosa así no queda linda. Y además yo soy actriz toda la vida. Gente, y expresión. Hice mi expresión porque yo no puedo perder esa posibilidad. No, pero además, quiero decir, mira, Liz Taylor le dijo un día a Michael Jackson, vos no vas a vivir mucho, ella lo contó muchas veces. ¿Por qué? Porque tenés tal miedo a la vejez, a los años, a la decadencia, que no vas a querer. Y tuvo razón, se murió. Tuvo razón. Y yo digo que cuando vos cumplís 60 tenés que hablar al espejo. Decir, hay que tener bolas, ¿eh? ¿Te la vas a bancar o no te la vas a bancar? Porque esto no va a quedar como los 20, ni como los 30, ni los 40. Va a empezar el decaimiento y va a empezar y no para. ¿Te la vas a bancar o no? ¿Lo haces Porque eso? Si querés vivir la vida como viene y aceptar todo un montón de cosas divinas que van a venir, bancátela. Es un contrato con uno mismo. Es así. Entonces vos aflojás y de pronto tenés una cosita acá, otra cosita allá, vas a la playa, tenés esto. Sí, es muy fácil decirlo con ese físico y esa cara. Claro. No, pero también hay descaimientos. Y si no, tu madre, tu abuela, todas las mujeres pasamos y los hombres también. ¿Te sentiste fea alguna vez? Sí, Jonel. Ay, ¿no te conté? No, mi primera desgracia amorosa. A ver. Yo tenía 4 años y me habían hecho unas trenzas largas así hasta acá y la vuelta y 2 moños gigantescos así. Así mi mamá me mandaba al colegio. Había un chico que me encantaba, que se llamaba Ricardito, pero tenía una novia que se llamaba Violeta, que se tomaban de la mano y la Violeta tenía el pelo corto. ¡Qué memoria que tenés! ¿Cómo lo voy a tener? Total. Si lo conté 1000 veces porque me quedé dolida, el corazón ¿Qué muerto. ¿Qué pasó? Un día le digo, ¿querés ser mi novio? No. ¿Por qué? Porque sos fea. ¿Por qué soy fea? Le dije, no me olvido nunca. Porque tenés esas trenzas espantosas. Entonces yo ahí lo decidí. Porque siempre fui una muchacha decidida. Agarré la tijera de papel, me metí en el baño sola y le entré de oro a los tijeros. Te cortaste el pelo kilométrico. Kilométrico, pero mal. Me lo corté todo mal, todo espantoso. Entró la maestra, terminó de cortarme el pelo como pudo. Me peinó un poquito y yo salí. ¿Te fue a buscar y tu salí, mamá? No, esperá, salí primero a Ricardito. Ah, primero a Ricardito. Les voy a mostrar mi corte, tipo corte divino. Está fea igual. ¡Ay, no! ¡No, Ricardito! Una basura. ¡Qué cruel! Una basura. Bueno, era sincero, Ricardito. O sea, que lo cuento siempre cada década. No, mentira, sí es hermosa. No, cada década lo cuento. No hacía falta. Cada década. Nunca te reencontraste con Ricardito para que te vea bomba espléndida. Yo quisiera ver a Ricardito de 67 años pelado, gordo, paqueteado, todo. Se debe haber querido matar toda la vida. Ricardito debe decir. Pero pará. Bueno, hay que ver si vive, Ricardito. ¿Lo volviste a ver a Ricardito? Es verdad, puede estar muerto, pobre hombre, estamos hablando de porque en paz del arrepentimiento. Se está escuchando un tiro en este momento. Chico, pero hace 40 años que pudo haberla
había visto desde que empezó. Claro, yo sí, lo conté en otros momentos. ¿Nunca lo contaste de nuevo? Nunca apareció. El Instituto Leach, donde iba también Alejandro Lerner. Para, no te acuerdas, la compañera de Alejandro Lerner. Por en supuesto, el Instituto Leach. Claro. Bueno, no soy yo, doy datos, a ver si aparece. ¿El apellido de Ricardo? No me acuerdo. Oh, no me acuerdo. No sabés cómo lo Darín. Buscaba. Pero ¿cómo no vamos a la sala de cuatro de ese colegio y buscamos no, un Ricardo? Desapareció el colegio. Después que fuiste vos, dijo chao. Areado 2865, desapareció el colegio. Era un... Bueno, pero pará, pero la Secretaría de Cultura, un lugar por esos que... temas, pero fue la única vez en tu vida después. Pero de grande nadie te dijo. Grande. No, de grande pasan otras cosas. Yo digo que las lindas también las bullinguean o le hacen bullying. Sí, obvio. A las lindas te hacen sufrir y vos no sabés por qué. Llegás a un la lugar. Suerte de se banca se banca una anécdota media asquerosa que me contó una vez Graciela, que la viví yo cuando fuimos de gira. Ah, bueno. Sí, cuéntela. Es un poquito asquerosita, pero ¿se la bancan? No, si no, no la cuento, ¿eh? Sí, estoy imaginando muchas cosas. Dale, no sé qué vas a contar, pero te doy permiso porque para mí la libertad. No, porque la anécdota, íbamos a... Estábamos haciendo gira con la obra que hablábamos recién. Paramos nuestro servicio porque teníamos que comprar algo y para hacer pis. Sí. Entonces ella fue al baño de damas. Obviamente. Y yo fui al baño de caballeros. Y cuando salimos, sale un señor que le dice, no sé si piropeando, no sé si en serio, parece una burrada, le dice, decime en qué tabla te sentaste que quiero pasarle la lengua. ¡Ay! No, pero ese señor. Hay que... ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? Yo cuando escuché eso... Se suponía que era un piropo, además. Yo me quería matar. Yo me acuerdo un señor canoso de bigote. No me lo olvido más. Por eso están prohibidos los piropos. No, pero... Sos... No, era como ¿cómo fuerte? Le vas a decir, decime qué tabla que yo les paso la lengua. Y además estaba vos. Pero no te ofendiste vos, no te ofendiste. ¿Y yo qué iba a hacer? No, no te ofendiste. Para mí no le van a tener algo con ese señor. No, eso no, pero qué sé yo, dije, no es un poquito fuerte. Si querés decirme algo con que me digas que linda estás. Además, ¿qué quería conseguir? ¿Quería conseguir que estés con él? No, que te salgas corriendo. No, para mí quieren decirte algo que no te olvides nunca. Claro. Y mira, lo consiguió. ¿Y alguna vez tuviste un amor platónico, así como vos sos como el amor platónico de muchos hombres? Qué buena pregunta. ¿Has tenido? Qué buena pregunta. Sí. ¿O tenés? Porque vos, hombre, que me imagino te ponías en la cabeza, lo conseguías. Con algún famoso. Yo he hecho muchas cosas, chicos. No me gusta. Las mujeres grandes ya no tenemos que hablar de esto porque medio como da cosa. Pero la verdad, uno se arrepiente de las cosas que tuvo ganas de hacer y no hizo. ¿Y de qué te arrepentís? ¿De haber estado con quién? No. Yo, afortunadamente, hice todo lo que tuve ganas y estoy muy contenta de mi vida y I own it, ¿viste? La tengo y es mía. Ahora, me hubiera gustado tener un romance con Matthew McConaughey el día que me lo encontré. ¡Qué viva que yo! Venga, vamos a despedir a Grace. Vamos todos para adelante. Vengan, como si fuese un teatro. Vení para adelante. Un aplauso bien grande para Grace, que la verdad, hicimos el especial de García Alfaro. ¡La princesita!